Héctor. Héctor. Oye, por favor, échame un poco más de brandy a este café. Ah, cuando vuelva me traes un vasito de whisky. Por eso digo, buenos días también para usted. Buenos días, echa. Echa ahí sin timidez. No hay por qué ser tímido. Recuerda que la vida es del atrevido. ¿No le parece muy temprano? Carpe diem. ¿Carmen qué? Carpe diem, carpe, no, carpe. Tampoco lo conozco. Carpe diem. Capturar el momento. Mi querido amigo, los antiguos romanos decían que hay que vivir el momento. Así que este es el momento del brandy. Eche. Porque mañana no sabemos si vamos a estar bien. El paso que usted va, ese hígado no aguanta. Y no va a haber Carmen Diez ni Dios que lo salve. Cógelo suave. El bartender diciéndole al cliente que no beba. No, ahora sí lo jodimos. No, yo no le estoy diciendo que no beba. Yo le estoy diciendo que lo coja suave porque usted es mi cliente favorito. Si usted le pasa algo, ¿usted sabe lo que me pasa a mí? Mis ventas bajan a la mitad. Ah, ya veo. El amor y el interés se fueron al campo un día. Así mismo es, licenciado. Salud. Salud. Más pudo el interés. El amor que le tengo. Buenos días, licenciado. ¿Cómo está? Dale, ¿cómo está? Buenos días. Siéntese. Ah, gracias, licenciado. Bueno, ¿y qué era lo que tenía que decirme? Con calma, Morales. Vamos a comerse un cafecito. Ah. Ellos se ayudan en mi casa, licenciado. Además, no estar aquí mucho tiempo. Usted sabe, estoy en horas de trabajo. Ya veo. Un servidor público responsable y consciente de su trabajo. Bueno, entonces vamos al grano. ¿Le trajo los charlatos? Bueno, pues no, mira, que no los voy a conseguir. Yo no soy un hombre razonable. Yo pensaba que usted también lo era. Queríamos un 500 miserable peso. Nosotros estamos hablando aquí de cosas importantes. De su trabajo, de su libertad, inclusive hasta de su vida. Soy licenciado. Lo que pasa es que usted no está tomando esto en serio. Tiene varias acusaciones muy serias en su contra. Y ambos sabemos que usted es el culpable. Mire, lo único que lo puedo ayudar son unas amistades que tengo. La amistad. Mis contactos. Lo que tengo que hacer es levantar el teléfono, hacer un par de llamadas. La gente que me deben favores. No se caso. Y yo aquí, como siempre, mi alma no tratando de ayudarlo y esto no está esperando. Que son 500 miserables pesos comparado con su libertad. Usted es un estúpido. No, no es
eso, licenciado. Lo que pasa es que... Mire, escúcheme bien, No tengo tiempo para perderlo con usted. Cuando tenga el dinero, me llama. Mientras tanto, vaya pensando en sus enemigos. Y la gente que usted le ha fabricado caso y ahora se están pudriendo en la cárcel. Seguramente cualquiera de ellos quisiera tenerlo como compañero en la celda. No, no se ponga así, por favor. ¿Tú vas a decirme que bajé la voz? Te voy a decir una cosa. Me consigues el dinero ahora, antes del mediodía. Te vas a podrir en la cárcel. ¿Me entiendes? Se ocurre, licenciado. Yo le consigo el dinero. No te va. Ah, otra cosa. No te olvides pagar la cuenta de un segundo. Cabrón. Jugadito de mierda. Ese pendejo me la va a pagar un día de esto.